Y empezamos con la información del día. El presidente de la República tiene a esta hora vigente una orden de arresto por desacato a la orden de un juez de tutela. Un magistrado del Tribunal Superior de Ibagué ordenó la sanción de arresto y multa de 15 días de salario mínimo legal vigente porque lleva año y medio incumpliendo la orden de nombrar un grupo de uniformados que proteja el Parque Natural de los Nevados. Este es el Parque Nacional Natural Los Nevados, una de las reservas naturales más importantes de Colombia, que se extiende en los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y Tolima. Allí se encuentran los Nevados del Ruiz, del Tolima y Santa Isabel. Por la ineficiente protección de este ecosistema, el presidente Duque fue sancionado con 5 días de arresto por desacato a una orden judicial. La sanción, que será consultada con la Corte Suprema, fue emitida por el Tribunal Superior de Ibagué. Imponer como sanción por el desacato en que ha incurrido el señor presidente de la República de Colombia, doctor Iván Duque Márquez, medida de arresto domiciliario por 5 días. Este lío jurídico del presidente comenzó en el año 2020, cuando el abogado Juan Felipe Rodríguez Vargas interpuso una acción de tutela en la cual manifestaba que se estaban violando sus derechos a una vida sana y a la protección del medio ambiente en que vive. Con mis conocimientos quise aportar ese grano de arena para la salvaguarda de este ecosistema estratégico para la región. Entonces, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema le dio la razón y ordenó varias medidas a diferentes entidades. En cuanto a la Presidencia de la República, le pidió a Duque, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, crear un grupo especial de la Fuerza Pública de Vigilancia. Al presidente de la República de Colombia, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, designar un grupo especial de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional que acompañe de manera continua y permanente las labores de conservación, manejo y protección en el Parque Nacional Natural Los Nevados. El tribunal dice que el presidente únicamente se limitó a nombrar a un par de coroneles para la custodia del parque. Aún a la fecha, el doctor Iván Duque Márquez, en su condición de presidente de la República de Colombia, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, no ha designado un grupo especial. Por este incumplimiento, el Tribunal Superior de Ibagué resolvió el incidente de desacato a la orden de tutela presentada por el accionante Juan Felipe Rodríguez. A pesar de que el Departamento Jurídico de la Presidencia aseguró que ese órgano no era competente para investigar al presidente de la República, el magistrado ponente expuso razones jurídicas para explicar que sí mantiene la competencia. El presidente de la República tampoco está por encima de la ley y debe acatar las órdenes de la justicia. El presidente Duque, como es su costumbre, rechazó hoy la decisión del tribunal y anunció que demandará al magistrado ponente. La decisión no solamente es inconstitucional, sino que no está en firme. Es un abierto prevaricato. Para el accionante Juan Felipe Rodríguez, esta sentencia es histórica porque por primera vez en el país, un presidente en ejercicio tiene una orden de arresto por desacato a decisión judicial.